Aprovechando este día tan importante, Carmen, te quiero agradecer porque no tengo duda que en este nuevo camino que estamos recorriendo nos va a encontrar juntos. El esfuerzo que has hecho, Carmen, para que podamos ser más competitivos con el mundo, porque vamos a estar más barcos, más sencillos, más remolcadores, más prácticos, y porque tenemos que demostrarle al mundo que sí se puede. Agradeciendo nuestra flota, agradeciendo nuestra bandera, está de más trabajo para la gente y esto es muy bueno, está muy bueno reconocer la decisión de Hermes de esforzarnos en conjunto, en equipo, en la competitividad para nosotros, para el gobierno, que involucra al presidente Macri, a Guillodietti y a todo el equipo de la subsecretaría. Es un honor, un gusto. Bueno, en este momento estamos viendo un empresario, un obrero y fundamentalmente al gobierno también acompañándola. Muchas gracias a todos. Podemos hoy presentar algo que lo veníamos pensando hace mucho con los trabajadores. Estamos mucho más cerca de conseguir los logros que realmente veníamos pensando. Hemos conseguido algo muy importante que siempre teníamos pensado, y principalmente este hombre que viene de la bodega de un banco a los 16 años, preparándose para defender a los trabajadores explotados, imaginados, que teníamos en aquellos tiempos. Hoy somos respetados en la cooperativa portaria por todas las autoridades, porque han entendido que la cooperativa es imparable y nos vamos a parar hasta ser un puerto del primer mundo.